Visto esto, lo que tendríamos que hacer para intentar controlar esta variabilidad que parece que tenemos fuera de control es, vamos a medirnos el cerebro. Entonces parece que hay una época en la que hay cierta pelea entre los científicos esperando que uno determinado que forma parte de la comunidad que conocen todos y que todos saben que tiene una cabeza gorda se muera para poder sacar el cerebro y dejarse. No existe. No existe. Entonces, de vez en cuando lo que pasa es que esto proporciona algunas cosas. Por ejemplo, Cuvier, ya hemos hablado aquí del gran George Cuvier, que era un señor muy listo, debía ser un tío muy listo. Porque este era el que sobrevivía a todos los cambios, a la revolución, a la monarquía, a la revolución y luego al emperador. 1830 gramos de cerebro, no está mal, ¿eh? Y yo tenía un buen número. Pero luego teníamos al propio Broca, que tuviera esperando a sus discípulos a que se muriera para usar el cerebro, que tenía 1484, que estaba ahí en una medida. Y joder, Broca era el que se había inventado gran parte de estas cosas. Era un tío muy importante. Y la sorpresa llegaba cuando se cogía, por ejemplo, el cerebro de Anatol France, un literato, que era incluso literato, y solo tenía 1017 gramos. Sin embargo, era capaz de escribir cosas curiosas. El problema de hacer estas cosas es que ahí se ya, ¿cómo funciona esto? Ya estamos con la cuestión. Aquí vamos a encontrar unos pocos señales en el sistema, unos pocos señales en el sistema y una gran mayoría de los valores. Lo de las condiciones es de risa, porque unos se pesaban justo en el momento de la autopsia y otros se pesaban 7 meses después. Entonces, claro, era imposible. Pero ese tipo de variables que ahora sí, que en cualquier experimento o cualquiera de nosotros intentaría tener bajo control, en la época se lleva, y lo que era importante es que aquello era el cerebro de Broca, y ya que se ha muerto Broca, vamos a pesarlo. Claro, lo pesamos dentro de 15 días, ha perdido la mitad de agua y pesa mucho menos, pero no es solo. Por esas cosas hay mucho escrito, además. Hay mucho escrito y es divertido. Tiene cierta gracia esta época, ¿eh? Mañana vemos que no tiene tanta gracia como parece, o tiene gracia en algunos aspectos que podemos ver como chistes. Porque los chistes son muchas veces chistes de muy mal gusto. Pero bueno, hacen gracia, son chistes, y los vamos a desarrollar los chistes. El problema es que en esta época esto no se hacía como chiste. Uno lo ve ahora en el siglo XXI y es difícil que contenga las ganas de sonreír. Con respecto al peso del volumen del cerebro, hay ya dos cosas muy graciosas. Y yo les recomiendo que leáis ese artículo de Sombreros Anchos y Mentes Estrechas. Está dentro del Burgal del Pan. En ese artículo, que Bull recrea toda esta época de los años, y habla de un debate entre Broca y Brasiolet sobre el tamaño de la cabeza de Cuvier, que ya estaba en el bote porque ya se había muerto. Ya tenemos ahí el tamaño de la cabeza de Cuvier, ya vamos a discutir de las capacidades intelectuales del cerebro con determinado volumen o determinado peso. Y según cuenta Bull, la discusión se establecía en estos términos. Decía uno, hace ya largo tiempo que vengo notando que en general los que ligan la importancia intelectual del volumen del cerebro tienen la cabeza pequeña. Claro, esto lo podemos trasladar de contexto, pero sí es verdad que parece que hay cierta tendencia a defender la propia situación dentro de esta distribución normal. La respuesta era la siguiente. Los doctores no pesan todos los cerebros, pero lo que hay que hacer es ir a la casa del sombrerero, porque no da el tiempo a desarrollar los tamaños. O sea que realmente el debate ya no estaba dentro de este mundo de, bueno, ¿significa tener la cabeza gorda, tener más capacidades intelectuales? No sé, pero usted que dice no, observo que tiene la cabeza pequeña, o sea que debe ser por algo. Y el otro defendía, pues, justo lo contrario. Yo os invito a leer aún siempre que puedo, y en concreto este relato os hará mucha gracia porque le queda muy bien toda esta época de los clavos. Vamos a un capítulo interesante, sobre todo porque aquí los señores estamos en gran camino allí. ¿Qué es lo que tiene que ver con la parte de diferencias sexuales en esto? Hay afirmaciones que en mi opinión no tienen que ver. Podemos preguntarnos si el pequeño tamaño del cuerpo femenino depende exclusivamente del pequeño tamaño de su cuerpo. ¿Quién ha propuesto esta explicación? Pero no debemos olvidar que las mujeres son, por regla general, un poco menos inteligentes que los hombres. Una diferencia que no debemos exagerar, pero que es no obstante real. Por lo tanto, nos está permitido suponer que el tamaño relativamente pequeño del cerebro de la mujer depende en parte de su inferioridad física y en parte de su inferioridad mental. ¿Qué opináis? No os riáis, desmontar el argumento. Esto que se aplicaba a los sexos, bueno, pues era una historia muy curiosa. Ahí hay un dato que sirve en el contexto de la conversación que tenía al empezar la clase, porque este señor, fuera quien fuera, tenía las conclusiones establecidas a priori. No podemos olvidar que las mujeres son, por regla general, un poco menos inteligentes que los hombres, una diferencia que no debemos exagerar, pero que es, no obstante, real. O sea que yo ya sé lo que era el experimento.
Y como sé lo que da el experimento, pues lo único que tengo que buscar son los argumentos que me sirvan para demostrarlo, y punto. Aunque eso me exija hacer una selección completamente sesgada de los hombres y las mujeres a los que voy a medir para ilustrar mi experimento. Qué bien. Yo sería inteligente y no intervendría antes de que te viniera una señorita, no vaya a ser que tengas algún problema. No, yo sé que aquí lo vamos a tomar de otra manera. Pero sí es verdad que los términos en los que se estableció la discusión eran de estos. Yo, que les pida, ¿desde cuándo tenéis derecho al voto las mujeres? ¿Desde cuándo tenéis pasaporte y la firma del marido? Ahora, afortunadamente, podemos ver esto con perspectiva. Hace 35 años, os aseguro, de 35 años, estas cosas todavía estaban más a la orden del día que lo de ahora. Muy gracioso este señor, Gustavo León. Fijaros en su nombre, Gustavo León. Dice, en la raza más inteligentes como entre los pacientes, existe un gran número de mujeres cuyos cerebros son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros más desarrollados de los varones. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede discutirla si yo por el momento tan solo tu grado es digno de discurso. Sin duda existen algunas mujeres distinguidas muy superiores a un tremendo, pero que son tan excepcionales como el nacimiento de cualquier monstruosidad como por ejemplo de un gorila con dos cabezas. Por consiguiente podemos olvidar por completo. ¿Algún gorila de dos cabezas que quiera pronunciarse? Ya digo que afortunadamente ya estamos en una situación que podemos ver esto, no tener ningún dudor en ocultar la sonrisa y entender que, bueno, pues que esto es una forma de pensar de un tiempo determinado. A lo que había que hacer es asegurarse que es una forma de pensar de un tiempo determinado, no salir ahí a la calle, que va a ser una sorpresa. Eso sería la otra cuestión. Pero fijaros la sinceridad de Gustave Le Bon diciendo que la cosa más inteligente es una de los países. Seguro que era del mismo país, ¿no? La vida de la CICE, por lo menos. ¿En esto se estudia en tu facultad? ¿Sí? Sí, está demostrado también que el hombre tiene un cerebro de mayor tamaño y mayor número de neuronas que la mujer, pero... ¿Mayor número de neuronas? Sí, yo eso no lo tengo controlado, eso no lo he leído nunca. Vale, y si lo dividimos por el volumen del cuerpo o por el peso del cuerpo, claro, vamos a ver, es que hay una parte que tiene que ver con el volumen general del cuerpo y con el tamaño del cuerpo. Las mujeres suelen ser más pequeñas que los hombres, la mujer media es más pequeña que el hombre medio. Lógicamente tendrá un cerebro que tenga un peso ligeramente inferior y un volumen ligeramente inferior. Sin que eso, dentro de la variabilidad típica de Homo sapiens, de nuestra especie, ya digo, entre más o menos 2.000 y 1.000 centímetros cúbicos, signifique ninguna limitación en las capacidades intelectuales, vamos, ninguna limitación, no, ninguna variación de ningún tipo en las capacidades intelectuales. Esto es muy chocante desde el punto de vista de la actualidad y de la realidad de nuestro país, en el que sabemos que las mujeres sois un porcentaje importantísimo, muy superior al 50-50, claro, de los estudiantes universitarios, pero también de los titulados. Eso todavía está lejos de transmitirse a otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, al número de mujeres que hay sentadas en los consejos de administración de las grandes empresas. Pero todo llegará, todo llegará. Y si no, preguntárselo a los estadounidenses y preguntarle a los estadounidenses si ellos podían prever hace 10 años que en 2013 hubiera un negro en la Casa Blanca desde hace 5. Y solo digo hace 10. Bueno, pues seguramente nos llevaremos una sorpresa. Al menos si miramos las gráficas o los datos o las estadísticas que tienen que ver con la formación universitaria actual y el porcentaje de hombres y de mujeres que inician los estudios universitarios y que luego acaban los estudios universitarios con éxito. Así que, chicas, yo puedo traer estas cosas sexistas aquí, que ya digo que en alguna ocasión a mí me despiertan una sonrisa. Si queréis compartirlo conmigo, creo que no malintencionada, simplemente por lo chocante de los argumentos, pero que esto cambiará, y cambiará con el tiempo, igual que ha cambiado desde la época de este señor Gustave Le Bon hasta nosotros. Llega Darwin en este contexto y escribe el origen de las especies. Sobre los humanos hay un problema, es que de la especie no se habla nada. No se habla nada y además hay un dato que no se suele nombrar, no creo que se oculte, pero Darwin se titula el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro de Darwin tiene una tirada de 1.000 ejemplares que se agota el primer día. Yo siempre me pregunto si el éxito editorial de 1859, que todo el mundo tuviera suelto para darse un libro, la mitad de la producción no hubiera sabido leer, ¿qué es lo que provoca el éxito editorial de Darwin? Si el origen de las especies es la selección natural o la raza favorecida se la lucha por la vida. Yo siempre lo pregunto. El título completo es ese, el título con su título. Entonces, no sé muy bien qué era lo que tenía Darwin en la cabeza. Lo que sí se ha dicho es que en el origen se habla poco de los humanos y se dice simplemente esta frase. Arrojará luz sobre el origen de los hombres y historias.
Pero vamos, esto era una cosa temporal, porque Darwin calcula unos años hasta el 71 y escribe la obra consagrada 100% a los humanos, sobre el origen del hombre. El origen del hombre, que también encontráis en todos los sitios como el origen del hombre, y se llama el origen del hombre y la selección en relación con el sexo. Es uno de los posibles mecanismos de la selección sexual que puede tener que ver o tiene que interferir con la selección natural para dar lugar a eso que llamamos evolución de las especies o evolución. Sí. Ahí Darwin suelta cosas como esto. Es de lo punto indudable que las diversas razas comparadas y miradas con cuidado y que es considerablemente una diversa por los cabellos, proporciones relativas de todas partes del cuerpo, volumen del pulmón, forma de capacidad cráneo y también por la circunfuncional. Sus caracteres mentales son igualmente muy distintos, sobre todo cuando se trata de las partes emocionales, aunque mucho a sí mismo en sus facultades intelectuales. Yo no sé realmente si Darwin había sometido esto a algún tipo de método experimental, había pasado algún tipo de test que demostrara o que diera una idea que determinado grupo humano obtenía puntuaciones más altas que otra. Pero eso es un tema que tarda casi 50 o 60 años más que esta fecha en desarrollarse. Entonces, hasta que no llega de verdad la etapa de los test de inteligencia, pues esto no tiene mucho sentido y parece basarse únicamente en unas conclusiones establecidas a priori. Hegel, ya hemos hablado de Hegel, era uno de los que pasaba de 14 de grados a 29, no sé cuántos, exactamente. Hegel hace una cosa que se llama la teoría de la recapitulación, que seguramente, sobre todo los que venís de biología, lo habéis oído nombrar, la ontogenia recapitula los orígenes. El desarrollo de los individuos va pasando por etapas que tienen que ver con todas las de su historia de evolución. Es decir, cada individuo va ascendiendo en el desarrollo por escalones de su árbol. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que supone esto? Pues, ni más ni menos, sin querer probablemente, o queriendo, no lo sé, Hegel está poniendo un nuevo cimiento para las ideas. ¿Qué es lo que quiere decir eso de antogenia, de capítulo de la filogenia, leído en términos nazistas? Pues ni más ni menos que los niños pasan por etapas intelectuales que caracterizan a los adultos de razas intelectuales. El blanco es entre paréntesis y los. Cuando uno está en desarrollo, pasa por etapas que tienen que ver con etapas finales, recorridos finales de grupos internos. Digamos como si los blancos llegáramos a una etapa más lejana, a un salto más. Así que esto es con lo que se alenta Hegel, aparte de esa bonita ilustración. Fijaros qué bonita ilustración de la época, estas cosas son muy fáciles de encontrar, ¿eh? Cuando recorréis algún manual que hable de estos tiempos, pues veis ahí esa representación en un árbol seguido, un orangután, un gorila, un chimpancé y un africano, con total naturalidad y acompañado de este texto. Si el negro y el cauca se encontraron en escarabajos, se les consideraría como dos especies perfectamente establecidas que jamás habían podido nacer de una misma pareja por divergencia. ¿Es posible que en esa época se pudiera afirmar esto? Si un blanco y un negro los encontró un extraterrestre, ¿los clasificaría como la misma especie o como distinta especie? Eso es lo que estamos haciendo todavía con el registro fósil, ¿eh? Que cuando encontramos individuos con ligeras diferencias unos de otros, les damos nombres específicos diferentes y ya desde ese momento los consideramos como dos líneas separadas. O sea que realmente estamos cayendo todavía en esta simplificación cuando analizamos lo que hacemos los antropólogos de ahora del 21. Todavía estamos cayendo en este tipo de grupos, en este tipo de diferencias entre grupos. Problema que esto implica a poblaciones actualmente vivas y lo otro no. ¿Somos distintas especies? No, ya sabemos que no. Cumplimos el primer requisito que nos dice que somos las mismas especies, que la interferencia. ¿Dónde ponen las diferencias? ¿En el nivel de especies, en el nivel de subespecies o en ningún nivel? Porque ahí estaba el sitio donde otras anteriores diciendo que solo había una raza, que todos éramos intersegundos y que no había nada de decir. Ese es el problema de leer cosas sobre esta época, es que os encontráis con que hay gente que parece que piensa en términos 100% actuales, y gente que piensa en unos términos que parece así de verdad y debajo esta mala intención, que yo siempre pongo en duda. Y la pongo en duda porque creo que la gente es gente de su edad, no por otra cosa. Que no quisiera yo estar aquí dentro de 350 años y luego lo piensan en nosotros. Los biólogos de principios de 21 vamos a pasar a la historia de un papel un tanto feo. ¿Cómo acaba esto o cómo culmina este proceso de cambio de ideas y de cambio de paradigma de pensamiento durante el siglo XIX? Bueno, pues lo último que ocurre, o lo que empieza en ese momento, es lo que comentaba antes, que empieza a desarrollar el estudio del cociente intelectual.
Esto del cociente de inteligencia lo veremos los próximos días. Es una vuelta más de tuerca, así en resumen un poco burdo. No hemos conseguido establecer jerarquías humanas a partir de los caracteres visuales, internos, macroscópicos de los individuos. Nos hemos dedicado al cráneo, al peso del cerebro. No hemos llegado tampoco a definir claramente cuáles son los límites o cuáles son las categorías que podemos hacer. Las vamos a aplicar en el funcionamiento. Y realmente lo que vamos buscando es el desarrollo del cociente de inteligencia que, bueno, pues no se sabe realmente qué mide, ni cuál de las supuestas inteligencias que algunos parcelan, ni si existe la inteligencia, ni hasta si puede medir el valor del cociente de inteligencia como lo que se alcanza a los seres de inteligencia. Vale, muy bien. Y eso qué significa. Pero lo veremos con calma la próxima semana. Y al mismo tiempo, y de esto ya hablaré mañana, se han empezado a descubrir algunos restos arqueológicos y algunos fósiles que nos hablan de la historia biológica de los humanos, de nuestro origen animal. Ese origen al que nos habían devuelto las ideas evolucionistas después de haber pasado unos cuantos cientos de años, bastantes cientos de años, separados de la naturaleza por nuestro carácter particular o por nuestra manera particular de vivir la vida. Así que cuando estas ideas evolucionistas nos devuelven otra vez a la naturaleza, pues parece que la sociedad no es muy receptiva a algunos de estos hallazgos. Iremos viendo cuáles son algunos de los análisis que se hacen al hilo de esta aparición de nuevas evidencias sobre el pasado animal del hombre. Y hasta aquí llega lo que tenía que contar hoy. Mañana nos ocuparemos de esta parte y pasado, pues como motivo de debate o como pie al debate, traeré algunas lecturas sobre el siglo XIX para intentar analizar cuál era el espíritu de los personajes de la época. ¿De acuerdo? Pues bueno.